tal? ¿Cómo están? Buenos días, gracias por estar aquí en DGESTV esta mañana de jueves 21 de mayo de 2015. Soy Joe Armenta y me da mucho gusto saludarlos el día de hoy. Hoy tenemos la escuela de casa, ¿sí o no? Sí, ya los oyeron. Estamos con los chicos de la técnica número 36. 36, un poquito apagados, pero van a agarrar confianza, ¿verdad? Sí. Bueno, y vamos a hablar de un tema muy importante, que es el de redes sociales, valores y redes sociales. Hay valores en las redes sociales. ¿Ustedes qué opinan? ¿Se puede ayudar a un amigo en las redes sociales? O sea, así como que de nunca lo ven y de repente dicen, ay, échale ganas, yo te apoyo desde acá. ¿Se puede? Bueno, eso lo vamos a ver el día de hoy. Bueno, pero primero empezamos a presentarnos. Decimos nuestro nombre, por favor. Bueno, yo soy Rodrigo García Martínez y vengo de la Escuela Secundaria Técnica número 36. Hola, soy Andrea y vengo de la Secundaria Técnica número 36. Hola, yo soy Jimena y vengo de la Escuela Secundaria Técnica número 36. Hola, yo soy Daniel y vengo de la Escuela Secundaria Técnica número 36. Muy bien, chicos. Y valores en las redes sociales. Primero, ¿qué son los valores? A ver. Los valores, bueno, son prácticamente las acciones que hacen que nuestra convivencia sea sana. Esto nos rige la convivencia, rigen nuestra conducta como personas. Como valores, también hay antivalores. Pero bueno, es bueno ocupar los valores y más que nada aplicarlos en la vida diaria para que pues tengamos una convivencia sana y que no haya conflictos ni violencia. ¿Qué más de los valores? Bueno, gracias a ellos podemos estar ahorita conviviendo, platicando y sin ningún problema, porque sin ellos yo creo que pues, no habría una convivencia sana. Claro, ok. Entonces es rige nuestra conducta, es el comportamiento del ser humano, valores buenos, valores malos. ¿Un valor bueno? A ver. Pues bueno y fundamental sería el respeto, la base de todo, un pilar, ¿no? De esta nuestra sociedad, que sin él pues no llegaríamos a nada. Y es más que bueno, esencial. ¿Otro valor? La tolerancia, que por supuesto. Porque si no podemos aceptar al otro como es y respetamos sus ideas, no podría haber muchas convivencias porque no toda la gente siempre tiene los mismos pensamientos ni las mismas opiniones, pero tenemos que respetarlos. Claro. ¿Otro valor? El valor de la honestidad. La honestidad, claro. Porque sin él no podemos ser quienes somos en realidad. Ser honesto es la base de todo. ¿Y otro valor importante? Bueno, para mí, siempre yo he sido de la opinión que el amor y la amistad son los valores fundamentales, porque, bueno, el amor, sin el amor no podríamos ser quien somos, no podríamos, dar como detalles, cosas que hace que nos queramos, y ese cariño y el respeto que tenemos entre nosotros mismos. Y la amistad, más que nada en esta época de la secundaria, aplica mucho porque, bueno, te haces amigos, sabes quiénes son, puedes confiar en personas que no son de tu familia, etcétera. Y sería bueno que todos aplicáramos estos porque yo creo que así el mundo cambiaría un poco. Y precisamente de amistad es que vamos a hablar hoy. Amistad, los valores en las redes sociales. ¿Cuáles redes sociales? Las más comunes. Ahorita me van a decir las más comunes. Ustedes, porque ustedes son quienes están en el teléfono todo el día pegados o están en la computadora. Entonces, en las redes sociales comunes para ustedes, ¿qué son? Bueno, Facebook, Instagram, Twitter, Ask, bueno, infinidad de redes sociales. ¿Y a poco usas todas? La mayoría. Bueno, pero no solo se ocupan para platicar con los amigos. Yo, por ejemplo, lo ocupo para la escuela también. Tenemos una materia que es español, que ahí la maestra nos manda los archivos y los imprimimos y empezamos a leer las lecturas que nos da y todo eso. Igual para guardar imágenes, te las envías a ti mismo y ya después las vas a descargar o cosas así. Entonces, me ayuda para la escuela. Y eso ahorra espacio también. Y tiempo. Ok. ¿Para qué más usan las redes sociales? Pues también, por ejemplo, es tedioso, ¿no? Trae la USB, la perdiste, se te olvidó. O típico, ¿no? Trabajo final, lo hiciste todo el mero día, vas a imprimir, no se guardó, ya no sirve, y pues es sencillo que, por ejemplo, mandes tu archivo por medio de Facebook y ya llegando a otro lado donde puedes imprimir, un café internet, lo descargas y lo imprimes,
y se te facilita. Y pero en Facebook, ¿cómo puedes guardar tus documentos? ¿O bueno, cómo te los puedes enviar a ti? En Inbox, abres la pestaña y sale... ¿Enviar mensaje nuevo? No, en la esquina sale una tuerca, bueno, una... Ajá, la herramienta. Un engrane. Lo abres y dice adjuntar archivo nuevo y ya te sale tu barra de archivos y lo buscas. Le pones abrir y nada más le pones enviar. ¿Pero enviar a quién? O sea, lo tienes que enviar a... A ti mismo o a alguien, a que quieras. ¿Ah, sí? Ajá. Ah, miren todo. ¿Cuántas cosas no sabía? Fíjense. He vivido engañada toda mi vida. Bueno, y ahora sí, hablando de redes sociales. Y ustedes tienen chorrocientos amigos en Facebook. Y cada que alguien les manda solicitud de amistad, dicen, sí, yo le doy like y le doy aceptar y todo. Pero, ¿realmente todos son sus amigos? No. ¿Cómo catalogan la amistad en Facebook? Pues con la persona que más conversas, porque si tengo a alguien agregado y nunca le hablo, es como si no existiera, sinceramente. Y si hablo mucho con él, pues sí. ¿Pero a poco no te da tentación ver lo que hace? Y sabes que finalmente algún día él va a ver lo que tú haces, ¿no? Ah, pues nunca me ha pasado. Pero bueno, yo... No, pero cuando... O sea, ve que como hay una pestaña principal, un como menú, ¿ves? Ajá. Todo... Ah, bueno, pues ahí te enteras de todo y es como de, ah, mira, no... Lo has hecho, lo has hecho. ¡No! No, no, sino que ves y es como de, ah, sí, subió esto y la foto. Y si me gustó, bueno, sí, like, pero si no, no, va. ¿Me explico? ¿Cómo es la amistad en Facebook? Cuéntenme. Bueno, yo creo que si no le hablas a alguien, porque siempre tienes como 5 amigos a los que les hablas siempre, hay una persona que le da like a tus fotos siempre. Entonces esa persona te da curiosidad de por qué le da like a tu foto. Entonces, pues, la abres el, bueno, su perfil y un mensaje y así es como empiezas a hablar con las personas. Es lo que... Oigan, ¿y qué pasaría? Supongamos, tienen, no sé, algún problema, ¿no? Falleció alguien. Amigo, familiar, su perrito, etcétera, ¿no? Entonces, están tristes, pero... ¿A poco sí, esta persona, hay personas que nunca ven y de repente les empieza a mandar mensajes? Échale ganas, no te deprimas, yo estoy pensando en ti. ¿A poco sí, como dicen, ay, qué buena onda es esta amiga? Me está dando muchos ánimos. A ver, ¿por qué? Bueno, pues es que te das cuenta cuando una, bueno, cuando una amistad es verdadera, porque siempre están las buenas, en las malas, en las peores. Porque no es nada más de que vamos a una fiesta y tienes 10,000 amigos. No es de que se te murió tu mamá o alguien así y tienes 15 amigos. Las personas que te frecuentan en todo son las que realmente son tus amigos porque te apoyan y sabes que cuando tú estás mal, necesitas un consejo, un apapacho, una risa, cualquier cosa, siempre van a estar ahí para ti. Esa es realmente una verdadera amistad que ante todo pues pues estén contigo. Y bien dicen que las verdaderas amistades se cuentan con los dedos de las manos y hasta salen sobrando. Porque, no, o sea, todos te pueden decir que son tus amigos, pero a final de cuentas las acciones son las que se cuentan para determinar quién es tu amigo y quién no. Aquí ya estamos entrando más al tema que traen. Los valores en las redes sociales. Esto es en Facebook. En Twitter, en Instagram, ¿cómo se da la amistad? Bueno, yo creo que, bueno, Twitter, bueno, subes el... comentario, no sé, no ocupo mucho Twitter, ocupo más Ask, Instagram y Facebook. Yo donde veo que hay mucho bullying, por así decirlo, es en Ask, porque ahí te envían preguntas como de, eres un tonto, me caes muy mal, hueles feo, o no sé, infinidad de cosas, y la persona no sabes quién te lo puso, porque es una pregunta anónima. Entonces te llegan preguntas de, ay, o también te puede llegar un, ay, eres muy guapa, o muy bonita, tus ojos me encantan, o te puede llegar un, eres un tonto, me caes mal. ¿Por qué me quitas a la novia? O infinidad de cosas y la verdad a veces siento que se pasan mucho con algunas personas, porque esas personas son las que agreden sin dar la cara. Por acá, ¿cómo es la amistad en las redes sociales, en los medios electrónicos? Pues puede ser de desconfianza la mayoría de las veces, porque pero tú tienes el criterio final de decidir si puede ser tu amigo o no. Por ejemplo, las solicitudes de amistad, ¿no? No lo conoces, pero dices, ah, lo he visto, lo agrego. Pero realmente no sabes quién es o sus mañas. O lo conoces profundamente y no sabes si te puede hacer algo. O también es peligroso aceptar a alguien que no conoces de verdad. Porque
puedes quedarte de ver con alguien desconocido y puede haber secuestros o cosas así. Eso sí, hay que tener mucho cuidado en esos aspectos. Mucho, mucho, mucho cuidado. Por acá algún comentario. Ah, bueno, a base de que se empezaron a crear las redes sociales, y precisamente con los distintos medios que se ha habido muchos secuestros, violaciones, abusos, acoso, que es precisamente los antivalores, el antirrespeto, la intolerancia, todo ese tipo de cosas. Porque precisamente luego las chicas a ojos cerrados aceptan a hombres musculosos y quedan de verse en un café o algo así, y luego las pueden secuestrar, las pueden violar o cosas así. Que tú, o sea, puedes creer, ahí es insólito, pero puede llegar a pasar. Es por eso que hay que tener cuidado. O sea, sí es una gran herramienta, pero también puede provocar un gran peligro. Tanto en hombres como en mujeres, esto es independientemente del sexo, para todos va igual. Y sería bueno precisamente identificar quién realmente es una persona de confianza y quién no. O sea, porque como le digo, puede tener 10,000 amigos, pero al final, bueno, conocidos, porque al final de cuentas los amigos son pocos. Y es algo que, bueno, que todos los jóvenes debemos de tomar en cuenta para que no les vaya a pasar algo malo. Muy bien, chicos, y bueno, ya me dijeron en las redes sociales el valor de la amistad principalmente. ¿Pero qué otro valor se da en las redes sociales? ¿Qué otros valores aprenden con los mensajes que mandan? ¿Qué otros valores conocen? Solidaridad. ¿Por qué? No he visto que, bueno, el terremoto reciente de Nepal, bueno, pues ponen como grupos donde dicen que dones para que ayudes a esas personas, entonces pues ahí aprendes que con un granito de arena, no sé, o también entras a otras páginas como un enlace y conoces otras campañas, por ejemplo las corridas de toros, que hacen, como piden muchos votos para que hagan una ley en contra de eso, o comparten información y así te enteras y puedes ver si puedes hacer algo. ¿Qué otro? A ver, adelante. El valor de la tolerancia, porque muchas personas pueden subir infinidad de cosas, pero si a ti no te, pues, le das como, está bien, lo subió. Muchas veces hay personas que ponen cosas y le reclaman el mensaje, ¿por qué subiste eso? ¿Por qué subiste el otro? Yo creo que la tolerancia ahí iría en, si lo subiste está bien, te entiendo, es tu vida y es lo que quieras con tu red social. Muy bien, oigan, ¿y por qué ustedes eligen ciertas redes sociales? ¿Cuáles son las que más les gustan? Y por ejemplo, esa que me estabas diciendo, la de Ask. Que inclusive tiene hasta comentarios anónimos. No, sí, está bien, pásale el micro, por favor. Que inclusive tiene hasta comentarios anónimos. ¿Cuáles son las redes que ustedes eligen y por qué? Y hablando obviamente de este tema de valores. Bueno, yo ocupo mucho Facebook, Instagram, Ask y WhatsApp. Bueno, Facebook y WhatsApp lo ocupo precisamente para luego ponerme de acuerdo de las exposiciones, equipos, que tengo que mandar fotos, que o cosas así. Bueno, en este se tomaría el valor de la responsabilidad, bueno, para tu entorno, tu escuela, etcétera. Y bueno, Instagram me gusta mucho porque, bueno, ahí luego hay fotos así como, o sea, padres de educativas, por ejemplo de química o de física, que suben así como inventos, experimentos. Y en Ask me gusta porque, bueno, porque precisamente tienes que ser tolerante con las personas, porque es una red social donde es como un chismógrafo, por así decirlo, porque puedes mandar preguntas anónimas a personas. Y hay personas que sí se pasan de lanza y te das cuenta, dices, ¿por qué hacen esto, no? Y también es como una forma de opinar sobre algún tema. Te preguntan sobre, no sé, lo que tú piensas, etcétera. Bueno, también las utilizamos porque nuestros amigos son las que más utilizan, ¿no? Pues dices, no, pues mis 15 amigos tienen, los que más convivo tienen Facebook y yo quiero Facebook, ¿no? Más que nada por eso. Y también para, como dice el nombre, una red social para conocer personas, pero más que nada es peligroso querer hacer esto. Y las utilizas solo por, se puede decir, convivir. Muy bien, esto es en cuanto a redes sociales. Y ahora, los medios de comunicación, que también es el tema fundamental. ¿También hay valores en los medios de comunicación? Sí. ¿Por qué? Bueno. ¿Qué? Pues porque
muchas personas aún no tienen internet o ese tipo de cosas, entonces la televisión es como lo básico, así de, ah, sí tengo tele. O sea, que de 100 personas es muy probable que 99% diga que tienen tele. El otro, pues no sé. O radio, o el periódico. Bueno, hay mucha gente que no compra periódico, sinceramente. Y el radio, pues a veces sí se escucha, o a veces no. Yo siento que el radio ahorita se escucha más en el carro, porque la televisión ya es como en la casa, como que hay un lugar. Entonces, como hay más acceso, aprendes más cosas y ves más cosas. Entonces, si los valores son positivos, obviamente tú te tienes que influir de valores positivos, pero si te enseñan que violencia, que secuestraron a alguien, que hicieron una manifestación por el racismo, también ves cosas negativas y las aprendes. Acá, faltó valores en los medios de comunicación. Sí, ¿por qué? Sí hay, porque bueno, en todos lados se están poniendo las cosas en su lugar, por así decirlo. En el periódico, no sé, que el presidente dio un discurso, y tú no sabías, obviamente, porque en las redes sociales no se ven mucho los partidos y todo eso. Entonces, pero aquí viene entonces, cuando, si se fijan, cuando ponen noticias en Facebook, medios de comunicación nacional o internacional, aquí vemos mucha intolerancia a veces, intolerancia, ¿no? Comentarios ofensivos, pero también comentarios a favor. ¿Cómo va relacionado esto, chicos? Bueno, pues el valor fundamental es la empatía. Yo pienso que también eso sirve ahorita mucho, porque como dice mi compañera, hay veces en que hay personas que no tienen la posibilidad como para tener internet y escuchan el radio, la televisión, todo eso. Y ven, no sé, noticias de que ya mataron a alguien o cosas así, o hay que donar para alguien. Entonces dicen, no, pues sí, es que su caso es fuerte, todo esto. O por ejemplo, que México ganó, no sé, un premio en algo, y todos, no, sí, México. Entonces, pues hay que ser empáticos, hay que ser tolerantes, respetuosos, justos, más que nada justos, porque luego se da mucho eso de la injusticia, la violencia, la discriminación, entre otras cosas. Y hay que relacionarlo mucho, porque pues ahorita lo que se está haciendo mucho es como perder esa esencia de los valores, que hace que la convivencia se disturbe un poco. Y sería mejor que todos retomáramos esos valores esenciales para que México cambiara y pues todos cambiáramos con él. Por acá, de ese lado. Bueno, también un valor muy importante sería la honestidad, porque a veces en los medios de comunicación no se tiene, ¿no? No es veraz la información y todo. Y algunas personas toman como, bueno, son los cuatro medios de comunicación más importantes, ¿no? La imprenta, el radio, la televisión y el internet. Pero todos toman como pilar el internet. No, pues el radio, el periódico se me hace caro, ¿no? Pues busco un periódico, ¿cómo se llama? En internet. Y también no sabe si es veraz la información. Entonces se maneja mucho ese valor de la honestidad. Y si no se saben, pues no puedes confiar ya en las noticias. También podría ser el respeto, porque también se utilizan hoy en día para agredir o insultar a otras personas. O y entonces empresas. Ya no hay valores, se pierden valores, como ustedes mencionaron uh-huh. Al principio, el respeto, la tolerancia. Bueno, yo creo que cada medio de comunicación depende de la edad, porque ahorita tenemos 15 años, la mayoría de aquí. Sí. todos tenemos 15 años. Los que estamos aquí, también allá en controles, también tenemos todos 15 años. Entonces yo creo que ahorita nos llama mucho más la atención el internet, los teléfonos, todo medio, toda la tecnología. Y yo, las personas mayores, adultos, ocupan más los periódicos y la tele, porque ya les da flojera tener un celular. A la mayoría, bueno, el caso de mi mamá, bueno, supongo, ella ve más la tele, el radio, la televisión, el internet, pues no le importa lo que haya, lo que tenga. Con ella confía en el periódico y en la tele y con eso se basa. Exacto, y ya los veré cuando tengan sus hijos y sus nietos. Ay, todavía con el celular, mamá, si ya están, no sé si han visto en las caricaturas que según el futuro que se insertan el chip. Ya les llega el chip, pero directamente al cerebro, la información, ¿no? A los lentes, y ya están viendo, ay, mira, tengo esto. Entonces ya les digo, ya les van a decir, todavía estás con el celular, ya olvídate de eso, ya es cosa del pasado. Bueno, también porque estamos en la era de las TICs,
de la... Sí, claro, las tecnologías, la información y comunicación. Todo sí. Eso tiene que ver en la escuela. Por ejemplo, mi maestra de historia, lo presumo, nos dejó hacer un trabajo en un disco, una película, un video en una película, y no quería que lo expusiéramos como una lámina. Ella nos hizo que hiciéramos en el disco, con la computadora, a buscar los videos con tu voz y a dirigirlo, porque nos dijo que teníamos que usar las TICs en todo. Claro, y eso está bien empleado porque ustedes también aprenden, no nada más en el internet, aprenden a buscar la información en otras fuentes y como ustedes mencionaban hace rato, ¿no? Que un periódico dice una cosa, otro periódico dice otra cosa, un noticiero dice una cosa, otro dice otra, entonces hay que aprender a balancear la información. Saber dónde buscar la información. Muy bien, chicos, ¿qué creen? ¿Qué? ¿Qué? Que ya casi estamos por terminar el programa. No. Tan rápido, ¿ustedes creen? Entonces, sí, se fue como agua. Bueno, conclusiones, para después pasar a los saludos. ¿Qué concluimos de este tema de valores, redes sociales y medios de comunicación? Bueno, los valores se aplican diariamente a las redes sociales y los medios de comunicación. Así como las redes sociales y los medios de comunicación se aplican actualmente en la educación y en nuestra, ahora sí que nuestra comunicación entre nosotros. Todo esto pues ayuda a que tengamos un mejor crecimiento, tanto académico como social. Y es bueno, esto hace que pues seamos, ahora sí que, pues tengamos como más posibilidades, ¿no? Porque conocemos más cosas y tenemos, pues, nos descartamos de muchas cosas, ¿no? Bueno, pues que todo está entrelazado porque en la actualidad todo, pues somos la era net y las tecnologías y todo eso nos están empezando a formar más que algunos otros medios de comunicación, y aprender a tomar los valores buenos mejor que los malos nos va a hacer mejores personas y va a hacer que en el futuro seamos personas de bien y sepamos encaminarnos y ser buenos. Bueno, se podría decir que hoy en día los medios de comunicación son una base fundamental para estar al tanto de lo que sucede y todo. Y nos sirven a nosotros como chicos, niños, que somos el futuro de México, quien dice, para hacerlo mejor y utilizarlas de una manera buena, hacer el bien con ellas, no solo para fastidiar a las personas y difamarlas. Y nosotros tenemos el poder de decidir qué tipo de comunicaciones queremos y cómo las hacemos. Bueno, yo tengo la idea y soy de la idea que los medios de comunicación son indispensables en nuestra vida hoy, porque sin ellos no podríamos, no sé, llegar a ser a quienes somos ahora, porque ahí también podemos buscar información para estudiar, para ser grandes. Verdad, estoy un poco nerviosa, pero si sabemos ocuparlas, sabemos hacer todo. Exactamente, si saben ocuparlas, saben hacer todo, porque es algo más que chatear y es algo más que enterarse de la vida de los demás. ¿Sale? Bueno, chicos, pues ahora sí llegó el momento de enviar saludos. Y pueden mandar saludos a quienes ustedes quieran, a su mamá, a su papá, al perico, al perro, al primo, a la tortuga, a quienes ustedes quieran. ¿Quién quiere mandar saludos? ¿Quién dice? A ver, adelante. Bueno, yo más que nada quiero agradecer al director de la Secundaria Técnica número 36, porque gracias a él, el doctor Enrique Farfán Gutiérrez, gracias a él estamos aquí en este momento. Y bueno, un saludo, director. ¿Quién más? ¿Saludos? Yo quiero mandarle un saludo al profesor Víctor Hugo Samarripa, que siempre nos ha apoyado en todo esto desde que siempre que hemos venido, ha estado atrás de nosotros, apoyándonos, diciendo, pues estudien y todo eso. Muchas gracias, profesor. A los profesores de toda la Escuela Secundaria Técnica número 36, la profesora Abigail, Roa, el profesor Popoca, Cindy, la profesora Calderón, a todo mi grupo, el tercero B, a toda la 36 y a toda mi familia. Yo quiero saludar a todos, mandarle saludos a todos, a los que están viendo esto, ¿no? Bueno, a los que ven esto, a mi familia, a mis amigas, compañeras, a todo tercero B, a cualquiera que vea, escuche esto, y gracias por darnos la oportunidad de estar aquí.
es muy divertido. Muy bien. Bueno, yo le quiero mandar un saludo a toda la escuela, a mi salón tercero C y a Valeria de segundo. Y ya. Muy bien, yo también quiero mandar un saludo al licenciado Manuel Salgado Cuevas, nuestro director general de Educación Secundaria Técnica en el Distrito Federal, por el apoyo que nos brinda para la realización de este y todos los programas. Y pues bueno, a todos los compañeros que están aquí en Dejes Media, a Alma, Alejandro, a Richie, Germán que por ahí anda también, a Adrianela y Estrella están allá arriba, César, en fin, todos, Jocelyn, ¿quién más me hace falta? Memo también, que pues Memo, sí. Y pues a Ceci, nuestra productora fundadora, al profesor Raúl Gaviño Ambriz, también productor fundador, y a Nicte y a Mirel, que también fueron parte importante del equipo. Muchas gracias por estar aquí en Dejes Media. Yo les mando un beso y un abrazo. Soy Joe Armenta y nos vemos y nos escuchamos en estos días. ¡Adiós! ¡Adiós! Entregar todo en el entrenamiento te da un cuerpo de acero. Leer te permite tener una gran estrategia para dirigir al equipo hacia la victoria. What matters is in your mind, man. Lee 20 minutos al día. Bang, bang. ¿Sabías que una idea puede cambiar al mundo? Pepe y Toño te invitan a participar en el segundo gran concurso para emprendedores. Soluciones para el futuro. Utiliza la tecnología y las ciencias para mejorar tu comunidad y gana increíbles premios. Infórmate en solucionesparalfuturo.com.mx. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas.